Hola, hola a todas mis amigas bellas cuponeras. Bienvenidas a mi canal Cupones Gratis. ¿Cómo están en el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien, mis chicas. Pues bueno, mis amores, les quiero compartir cuáles son mis compras que hice para esta semana en CVS. Estos especiales comienzan hoy, diciembre 9, y terminan diciembre 15. El primer especial que realicé fue el de la tarjetita del Cash Card. Gasta 30 y recibe $10 en una tarjeta de Cash Card de parte de la tienda de CVS. Yo lo combiné comprando dos papel higiénicos Scott y dos papeles toalla, más los Kleenex que ven ahí, las toallitas Kleenex. Realmente necesitaba más papel toalla, pero como no tenía cupones, entonces pues lo combiné así con el papel higiénico. Bueno, vamos a comenzar con este especial. El papel higiénico Scott en mi tienda está por la cantidad de $5.99. Por los 12 me hace un total a pagar de $11.98. El Scott papel de toallita de la cocina, $7.74. Por las dos vamos a pagar $15.48. Esta semana CVS tiene una oferta en lo que es los productos Kleenex. Compra 3 por $4. En todos estos productos se me hace un total a pagar la cantidad de $31.46. Utilicé dos cupones de 50 centavos para lo que fue los papel higiénicos Scott. Utilicé dos cupones para el papel de cocina de 50 centavos. Estos cupones los encuentran en el Smart Source 1111. También utilicé un cupón de 50 centavos para los productos Kleenex. Hay un cupón de 75 centavos o había un cupón de 75 centavos para imprimir, pero yo no lo tenía, así que por eso utilicé el de 50 centavos. Ese también está en el Smart Source 1111. Después de todos estos cupones, me da el total a pagar de $28.71. Si es que ustedes tienen un extra box anterior, lo pueden rolar y solamente tendrán que pagar de su bolsillo la cantidad de $18.71 o $2.67 por cada uno de estos productos. Otro especial que realicé esta semana fue en los productos Colgate. Estos productos en mi tienda están por la cantidad de $3 cada uno. Puede ser límite máximo de dos veces, por eso ustedes ven ahí que tengo dos pastas Colgate. Por las dos se me hace un total a pagar de $6, pero de parte de la tienda de CVS vamos a estar recibiendo un extra box de $2 por cada una. En este caso sería a $4 por las dos. Utilicé dos cupones de $1 que están para imprimir en coupons.com. También hay un cupón de $1 que ustedes pueden mandar desde su tarjeta de la tienda de CVS, que también lo pueden utilizar. Después de los cupones y después de los extra box que nos regresan, la pasta nos queda totalmente gratis. Otro especial que pueden aprovechar esta semana es en los productos de Physician Formula. Estos están, cuando gastas 15, te van a regresar un extra box de $10. Si ustedes tienen los cupones de la maquinita roja para cosméticos, este especial les quedaría a un super precio. Otro especial que me hubiese gustado realizar es en esto de las pestañas, pero en mi tienda no las tenían, así que pues ni modo. El especial dice que cuando gastamos $12 nos van a regresar un extra box de $4, pero también hay otras pestañas en donde están regresando por la compra de cada una de ellas $8, así que bueno, espero ustedes puedan encontrar las pestañas para que puedan realizar este especial. Otro especial que pueden realizar esta semana si tienen los cupones es en los productos de Lysol. Estos en mi tienda están por la cantidad de $2.79. El especial dice que cuando compramos uno nos van a regalar el segundo. Hay cupones de 50 centavos para este producto. Utilizamos dos cupones de estos. Recuerden que la farmacia de CVS nos deja utilizar cupones en los productos que nos quedan totalmente gratis. Después de los cupones nos da un total a pagar de $1.79. Si los dividimos para los dos, nos queda en 89 centavos cada uno.
Otro especial también que aproveché esta semana fue en los cosméticos del CoverGirl. En esta semana tenemos el especial de gasta 15 y recibe un extra box de $8, límite de una vez por tarjeta. En mi tienda, cada uno de estos delineadores cuesta la cantidad de $4.99. Compré 3, por los 3 se me hace un total a pagar de $14.97. Aquí aplica la ley del 98%, pues obviamente eso depende de las tiendas en las que ustedes hagan sus especiales. En mi tienda no hay ningún problema si es que me faltan estos 3 centavos para completar los 15. Utilicé 3 cupones de $3 que salieron en el Smart Source de este fin de semana, o también están para imprimir en lo que es coupons.com. Utilicé también un cupón de la máquina roja de $4 cuando gasto 15 en cosméticos. Después de todos estos cupones, pagué la cantidad de $1.97. Me quedó totalmente gratis estos productos y con una ganancia de $6.03. Bueno, mis chicas, yo pagué todos estos productos juntos. Pensaba hacer por separado las pastas Colgate, pero decidí mejor pagar todo a la final junto. Este es mi recibo. Ustedes pueden ver aquí. Vamos a ver. Ok. Ustedes pueden ver aquí mi recibo. Ahí están todos los productos. Y en la parte de aquí abajo están todos los cupones que se aplicaron de 50 centavos, de 50 centavos. Ahí está un cupón de $1, un cupón de $1, los de $3 de CoverGirl. Aquí está, yo me equivoqué porque les dije creo que 4 en 15 y era 4 en 14, de todas maneras es lo mismo. Me rebajó $4. $1 en productos Kleenex. También me olvidé de mencionarles que apliqué un cupón de $1 en productos Kleenex que me dio la máquina roja la semana pasada. Y de mi de Extra Box rolé la cantidad de $10. Ahí está $6 del Beauty y $6 más. En total rolé la cantidad de $22 en Extra Box. Me regresaron lo que fue $4 por las pastas de dientes. Ahí está, $4 por el Colgate. Me regresaron $8 por los productos de CoverGirl. Y me regresaron una cash card de $10 por el especial de gastas 30 y te regresan 10. La ganancia que me quitó, que me quedaba de los CoverGirl, me ayudó a pagar el monto del papel higiénico, mejor dicho, para que se reduzca el monto a pagar del papel higiénico. Y por todos estos productos yo pagué la cantidad de $11.93. Como les dije, esto es antes de taxes. Como les dije, rolé $22 en Extra Box, $22, pero me regresaron $4 por las pastas, me regresaron $8 por los productos de CoverGirl y me regresaron $10 en el cash card, haciéndome, pues realmente me devolvieron todos mis extra box. $22 rolé, $22 me regresaron. Podía haber dejado perder un poquito más de extra box para no pagar mucho de mi bolsillo, pero no se me hace nada mal estos productos. Si los dividimos, si los $11 con 93 centavos que pagué por todos estos productos, si los dividimos para 12 productos, nos queda cada uno a 99 centavos. Se me hace un excelente precio, más que todo porque pude agarrar papel higiénico, que fue algo muy bueno. Así que sí, mis chicas, ustedes saben que en el papel higiénico pues uno tiene que dejar perder un poquito más de extra box, pero bueno, en este caso, como les dije, pagué la cantidad de $11.93 por todos estos productos. Me parece súper, súper bueno este especial. Y más que todo, yo les dejé saber que combinar el especial de los CoverGirl con el papel higiénico les iba a bajar muchísimo al final
su valor. Así que bueno, mis amores, no se olviden de regalarme un like a este video si les gustó. Suscríbanse a mi canal y pues espero que este video haya sido de su agrado. Todos sus comentarios pues pueden dejarlos en la partecita de aquí abajo. Todos mis links para las aplicaciones y lo demás está también aquí abajo en la cajita de información. Y bueno, mis chicas, yo me despido. Que tengan un excelente día. Las quiero muchísimo y nos vemos en mi próximo video. Adiós.